Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hace 6 meses que no me he confesado, Padre Clemente. Padre Juan, 6 meses, ¿cómo es posible? Solo he cometido un pecado durante ese tiempo. Pero no me atreví a confesarme, porque no tenía propósito de enmienda. Y ya sabe, Padre, sin eso no hay indulgencia posible. ¿Y ha estado usted administrando los sacramentos todo este tiempo? ¿En pecado? Sí, Padre, y me arrepiento de todo corazón. ¿De qué se arrepiente? ¿Del pecado o de haber estado administrando los sacramentos? De las dos cosas, Padre. No comprendo. Si solo era un pecado, la cosa no podía ser tan grave. Es que era un pecado cada día. Vamos, que todos los días hacía el mismo pecado. Todos los días durante los 6 meses. ¡Padre Juan! ¡Esos son muchísimos pecados! Vamos a ver. 6 meses. A 30 días. 6 por 3. 180 pecados, padre. Ayer y hoy no lo he hecho. Además, hubo un mes que trajo 28 días, febrero, y si le quitamos 3 cuando estuve en la revisión... ¿Qué más da 3 más que 3 menos? Yo se lo decía por si quería usted sacar la cuenta exacta. Dejemos eso ahora, dejemos la cantidad y explíquese bien. Es un asunto muy grave, necesito más datos. Como usted comprenderá... Me tiene que prometer primero que no se va a enfadar. Que no me voy a enfadar. Que no me voy a enfadar. Que no me voy a enfadar. Estoy administrando el sacramento del perdón. ¿Cómo? Que he tenido... ¿Cómo? Que he tenido relaciones sexuales con la monja del convento. ¡Padre Juan! ¿Qué ha tenido usted? 180... El peor de los pecados. Y con una sierva de Dios. ¿Y cómo ha podido? No lo sé, padre. Pone en los santos evangelios que hay que aguantarse, como nos aguantamos todos. ¿Y con qué monja has ido? Con Sor Adela. No sé si usted la conoce. Una monja alta muy mona. No la voy a conocer. Con Sor Adela. Encima y otra vez debajo. Pero esos son detalles que no debemos de tener en cuenta. ¿Pero qué me está usted diciendo? ¡Eso es demencial! Todo lo que me diga es poco, pero me arrepiento de todo corazón. Pero que sea de verdad, porque como siga usted preso del pecado de la carne, no hay absolución posible. No, padre, no. La he dejado. Bueno, quiero decir que lo he dejado, que no lo vuelvo a hacer. En ese caso, y si de verdad hay arrepentimiento sincero, Dios es misericordioso. Solo hay un problema, padre. Por eso necesito su consejo, además de su perdón. Un problema. Un problema. ¿Qué problema? ¿No estará embarazada? No, padre, no. Gracias a Dios. Es que está enamorada. Que se ha enamorado de mí. Vamos, y encima se ve que le ha gustado y no quiere dejarlo. Pero le ha dicho usted que es el camino del infierno.
Le he dicho de todo, pero nada. Oiga, padre, esto no será una broma de mal gusto. ¿Qué más quisiera yo? Necesito su ayuda. No puedo dormir por las noches de las preocupaciones. Todos los días con lo mismo, ni comer. No sabe cómo son las mujeres. Para saber cómo son las mujeres, no es necesario comprobarlo como usted. Además, Sor Adela no es una mujer, es una monja. Las monjas también son mujeres. Y lo mismo que nosotros somos hombres y tenemos nuestras debilidades, ellas sienten necesidad. Son de carne. Bueno, dejemos eso ahora. Lo más importante es separarla de ella como sea. Eso mismo digo yo, padre Clemente. Necesito su ayuda. Si no, estoy perdido. La condenación eterna. Ya lo podía haber usted pensado antes. Nos habríamos ahorrado muchos quebraderos de cabeza. La carne de... Dejemos la carne en paz. Vamos a ver. Las misiones. No hay otra solución. Las misiones. Las misiones no. Tengo una salud débil. Además, los viajes, la mala alimentación. Digo ella, hombre. Ella. 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 Ah, sí, sí. Ella tiene un gran espíritu evangelizador. Además, sabe ponerle inyecciones. A Nigeria o al Alto Volta. Allí son más necesarias ahora. Tuve yo un incidente. Nada tan grave como usted, claro está. Pero una monjita andaba detrás de mí. Y hablé con el superior y acordamos mandarla al Alto Volta. Además, ella se lo agradecerá. No ahora, claro está. Pero más adelante se dará cuenta del inmenso bien que le hacen. ¿Qué son unos años de sacrificio comparados con la eternidad? Volveremos a hablar con el superior. Gracias, padre. Se lo agradezco con toda mi alma. Rece tres Ave María y cinco Padre Nuestro. Y un Gloria. Ego te absolvo en nomine Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amén.